como quedamos en su día, don Manuel, le recuerdo que esta entrevista será emitida cuando usted se haya ido, cuando se haya muerto. En primer lugar, díganos con sinceridad, ¿cómo le gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado a secas. Y luego que cada cual, según su metabolismo intelectual o sentimental, pues adjetive luego el recuerdo, ¿no? Pero de momento ser recordado a secas. De hecho, se escribe para ser recordado. ¿Y qué mensaje dejaría al mundo de la literatura y el periodismo, de los que fue un destacadísimo protagonista? No, eso sí que no me atrevo a dejar ningún mensaje. No, de la misma manera que nunca he querido dar consejos, esas preguntas habituales que te hacen de ¿qué consejo daría usted a los jóvenes escritores? Yo casi siempre he contestado que lean. ¿Y a su familia qué le diría? A modo de despedida, ¿no? Me parece que tampoco me despediría de mi familia. Ya hay como un lenguaje adquirido, implícito. Ya saben más o menos, o sabrían lo que pienso en el momento del adiós. Y cada cual, además, es perfectamente conocedor del grado de afecto que le puedo tener, ¿no? Por lo tanto, ya es una medida establecida que no requeriría, yo creo, palabras. Bueno, supongo que se preocupasen un poco de cómo van los derechos de autor. Hablo con uno de los escritores españoles más leídos en el extranjero. ¿Cómo se lo explicó? Es decir, ¿a qué lo atribuyó usted ese éxito? Es muy difícil de explicar y de aceptar por parte de un ateo convencido como yo, porque se produjo en parte a base de milagros, ¿no? Por ejemplo, la primera traducción que se hizo al francés, que es la lengua obligatoria para tener identidad internacional para un escritor español todavía hoy, pues fue Los mares del sur. Ni siquiera se pudo traducir con el título Los mares del sur, porque ya existía un título, un libro que acababa de publicarse con el mismo título. Entonces el editor escogió un verso clásico francés, Marquis Sibor Rivage, y ese fue el título. No sé si por culpa del título o por culpa de la novela, no se vendió ni un ejemplar. Lo liquidaron a precio de saldo y en las montones de libros de las estaciones de ferrocarril. Pero un día, como ocurre en los cuentos de hadas literarios, pasó por ahí un crítico importantísimo que se llama Lebrun, compró un libro barato para entretenerse durante el viaje, compró Marquis Sibor Rivage, es decir, Los mares del sur, lo leyó durante el viaje, lo propuso para el Premio Internacional de París y lo gané. Con lo cual, a partir de ahí, pues empezaron a desencadenarse las traducciones. Por eso he dicho que hay que creer en los milagros, incluso desde una sensibilidad laica. Y este hecho seguro que le granjeó, desde luego, envidias a Manta, y que hubo quien quiso quitarle méritos en su propio país. Siempre se presume de que uno vive en un país donde el principal defecto es la envidia, pero como eso lo he oído en Italia, en Francia, en Alemania, sospecho que es un pecado internacional, no es un pecado solo español. Aquí sí que sí, siempre hemos empezado a escribir sabiendo que un día u otro lo pagaríamos, ¿no? Una vez comentándolo con Juan García Hortelano, le dije, oye, es extraordinario porque la crítica y todo el mundo te pone magnífico últimamente. Dice, es que he cumplido ya 60 años. Dice, ya me dan por imposible, ¿no? Hasta ahora han intentado impedir que me lo creyera, pero a partir de allá es imposible. Bien, sí, pero forma parte de las reglas del juego, que irrita cuando la experimentas, ese zarpazo o ese aguijón, te molesta. Y luego hay un momento en que un escritor piensa que al menos le puede enseñar algo quizá a otro escritor, le puede enseñar algo un lector, pero jamás le puede enseñar algo un crítico. De todos modos, ustedes no pudieron cambiar el mundo, pero al menos cambiaron un poco el país. Yo pregunto, ¿Vázquez Montalbán se sintió vencedor o perdedor? En cierto sentido, todos teníamos cierto derecho a sentirnos vencedores. Habíamos, sobre todo los que habíamos jugado un cierto papel de al más alto nivel. Al más alto nivel no me refiero por la jerarquía que tuvieras, sino por la intensidad de tu sacrificio, o hasta niveles mucho más livianos, como pudo ser el mío, en lo que se llamó la resistencia, ¿no? Para mí la resistencia al franquismo ha sido uno de los grandes monumentos éticos de este país, ¿no? El que puede haber hecho algo en ese momento ha hecho algo muy importante y muy interesante de cara a eso que llamamos el código ético, ¿no? Y esa oportunidad significó que luego pudiéramos salir de esa etapa con una cierta sensación de triunfo, ¿no?
y utilizo además el título de una revista que encarnaba en aquella época la posibilidad de expresión discordante con respecto al discrepante, perdón, con respecto al franquismo. Pero había que ser realista y años después tuvimos que admitir que tampoco teníamos muy clara la salida, ¿no? Que iba a ser consecuencia de todo aquello, ¿no? No se podía presumir a todo lo pasado que teníamos las ideas muy claras, que iba a haber un cambio tremendo. Hay una pregunta de un libro que entonces tuvo un gran éxito titulado ¿Y después de Franco qué? Que de hecho nadie tenía una respuesta clara a eso. Quizás los únicos que tenían una respuesta clara fueron los sujetos activos en esa transición que luego no aparecieron, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al Departamento de Estado, a la CIA, a la Segunda Internacional, al Poder Financiero Europeo, que eso sí que tenía un diseño de cómo sería la transición y eso sí que supieron intervenir económicamente para ir atrayéndose aquellos elementos fundamentales que luego jugarían a favor del cambio. Y hablo desde generales hasta poderes fácticos. Repasemos un poco su vida. Usted nació el 14 de junio de 1939... dos meses después de finalizar la guerra. ¿Qué recuerdos guardó de su infancia? Los primeros recuerdos están inducidos por los demás, porque parece que mi primera salida de casa a los 15 días fue para ir delante del tribunal militar que juzgaba a mi padre con petición de condena de muerte. Y supongo que llevaron al niño para ablandar a los jueces, no sé si lo conseguí, pero le condenaron solo a 20 años, que tampoco es una condena liviana, pero le habían condenado, perdón, porque petición de pena de muerte. Porque él salió para verle a usted, ¿no es eso? Él se marchó de España en el 39, cuando ganó Franco, en el mes de enero, cuando la ocupación de Barcelona, cuando se enteró que ya había nacido, volvió, entró por la frontera de Hendaya y tuvo la mala suerte de que allí lo reconocieran, y entonces empezó el calvario de las peticiones de condena de muerte y tal y cual. Finalmente lo condenaron a 20 años, o sea que mis primeros recuerdos están muy condicionados por esa vivencia o presión auditiva de mis mayores que me están diciendo tu padre está en la cárcel, hay que ir a verle, cuando lo traían de traslado porque se lo llevaban a Burgos o los penales importantes, pues había que ir a la cárcel modelo, a hacer cola, recuerdo fragmentos de aquellas colas, recuerdo el vestido de los soldados caquis en invierno sobre todo, recuerdo algunas cosas, recuerdo la primera comunicación con él, que como era un sistema de doble reja, curiosamente yo luego estuve en el mismo locutorio 20 años después, pues recuerdo la sensación que era un hombre altísimo, porque yo lo veía desde una perspectiva de niño muy pequeño, con el tiempo incluso tuve que asumir que mi padre no era alto. Y bueno, todo eso son primeras vivencias que tengo acumulado. La obligación del silencio, la obligación de no hablar de según qué cosas. Un silencio colectivo. Yo vivía en un barrio completamente obrero de Barcelona, el Raval, el límite del barrio chino, y mi situación era muy parecida a los demás, era un barrio vencido en la guerra civil, económica, política, en todos los sentidos, y el silencio, no hablar de lo que había pasado, solo cuando había una situación de una gran sinceridad y de poderte abrir al otro, y eso forma parte de los recuerdos iniciales, ¿no? Es una formación basada en la ocultación, en muchos sentidos. Pero muy duro eso, marcaría. Pues yo no sé si es que era más duro eso o ser hijo de un fascista, no sé qué es más duro, ¿no? ¿Y algo intermedio hubiera sido mejor en cualquier caso? Algo intermedio pues hubiera sido eso que se ha llamado siempre el justo término medio, que con el tiempo muchas veces hemos descubierto que sería más propio llamarlo el injusto término medio. Dígame sinceramente, ¿los progresistas de su generación perdonaron en lo más profundo todos los dolores, por ejemplo de los que me está hablando, que les propició la España vencedora, o fue tan solo una comedia para hacer posible la convivencia? En política las únicas consecuencias reales vienen de lo que se llama la correlación de fuerzas. Cuando Franco desaparece en España no se pudo establecer una correlación de fuerzas, sino una correlación de debilidades. Nadie de los implicados estaba en condiciones de imponer su potencialidad, sino de que respetasen su debilidad. Por tanto, yo ni he perdonado ni he olvidado, lo que ocurre también soy lúcido y en ese sentido conozco los límites del desquite, ¿no? Y la inutilidad del desquite. Pero la inutilidad del desquite y el ser lúcido sobre la inutilidad del desquite no quiere decir que haya perdonado ni que haya olvidado. En este sentido, para mí uno de los lemas más hermosos de la guerra civil no es el de pasionaria de más vale vivir de pie que morir de rodillas o no pasarán, sino que es el de Margarita Nelken, que como se dijo exactamente, ni olvido ni perdón.
Usted cursó estudios universitarios en filosofía y letras en una facultad con un ambiente, imagino que bastante movido, y donde empezaron sus contactos con la oposición al régimen, ¿no es así? Movido porque había como una sensación de protesta, era una generación, una promoción biológica que ya tenía 20 años de distancia con respecto al final de la guerra civil y que había perdido aquella sensación de opresión y de miedo a flor de piel de los años 40 y de los primeros años 50. Luego, además, un 90% de la universidad provenía de los sectores de la instalación, o sea, de los sectores del establishment, ¿no?, social y político. Entonces, la participación de la clase obrera en la universidad era un 0,01%. Entonces, aquello, claro, obligaba a que la represión del régimen fuera una represión relativa, en un primer momento. Luego, cuando se dieron cuenta que el movimiento universitario iba más, la represión se hizo dura y empezaron a caer condenas de 3, 4, 5, 6, 7 años de cárcel. Pero cuando yo entro aún, el grupo de concienciados reales, ¿no?, que se la jugaban en organizaciones clandestinas, era minoritario, más no poder, ¿no? En un distrito universitario que entonces ya se consideraba masificado y que había unos 12.000 estudiantes, pues recuerdo que la caída que tuvimos de todos los concienciados fuimos unos 120. 120, que representaba un tanto por ciento mínimo, ¿no? Pero sí que era muy fascinante, pues, sobre todo para mí, descubrir que en sectores sociales que no eran el mío había gente que pensaba como yo. Mi primera militancia la establecí a través de un grupo de estudiantes que iban a formar el FELIPE, el Frente de Liberación Popular, que ahí se llamaba NEU, Nova Esquerra Universitaria, Nueva Izquierda Universitaria, y en España, NIU, Nueva Izquierda Universitaria. Porque yo tenía ciertas distancias con respecto a lo que había sido el estalinismo, no me incitaba el meterme directamente en el Partido Comunista, en la versión catalana del PSUC, y entonces me metí en ese grupo en el que coexistíamos marxistas y católicos, aplicándonos a aquella edad el grado de marxismo y de formación de pensamiento católico que pudiéramos tener, que debía ser unos 20 duros más o menos de marxismo y 20 duros de pensamiento munierista y personalista, ¿no? Y ahí pues coincidíamos de Alfonso Carlos Comín hasta Pascual Maragall, yo mismo, y teníamos todos pues 19, 18, 20 años. Seguro que hubo muchos que después alardearon de democráticos y que entonces estaban escondidos, un poco como usted dice, ¿no? Ese ha sido una de las sensaciones más molestas de la transición, ¿no? Que los que a mí me consta que eran los estudiantes empollones, que no se metían en nada, o que si se metían en algo era muy próximo al oficial, que con el tiempo experimentaron una operación de cirugía estética maravillosa y acabaron todos siendo más demócratas que la madre que los parió, ¿no? Eso te provoca una cierta irritación. Y luego, incluso la segunda promoción, que es la que pudo componer la élite del poder en la segunda transición, en el triunfo, espero que lejano, del señor Aznar, pues el prototipo del vencedor era ese, ¿no? Ese estudiante empollón para oposiciones que de pronto descubre que en la política tiene un camino y que, por lo tanto, yo deduzco es que se ha beneficiado por su estirpe, por sí mismo, del franquismo y del antifranquismo, del franquismo y de la democracia. Eso he de reconocer que me provocaba una cierta irritación inmediatamente digerida porque he nacido con una gran capacidad de digestión. De todas maneras, no sería fácil permanecer ahí haciendo como que pertenecía al régimen y teniendo las ideas que tenía, ¿no? En el campo estrictamente del SEU era bastante fácil, porque todo el mundo presumía de no ser franquista, ¿no? Y recuerdo que en aquel momento el jefe de provincial era un tal Martín Villa, que luego dio cierto juego, ¿no? Y Felipe Bellizo, que era el jefe de propaganda, pero ese de todo el sindicato, y cuando yo ya estaba acabando el curso, me marchaba, me llamó Felipe Mellizo y me dijo: oye, pues nos interesaría que tú te vinculases a la propaganda de todo el sindicato. Y le dije que eso ya no, que lo del sur me había interesado muchísimo, porque me interesaba volver a Barcelona y todo eso, ¿no? Se jugaba hasta cierto punto. Recuerdo que luego, al volver a Barcelona, el único lugar donde me dieron prácticas nocturnas de periodismo, cobrando a pieza, era el periódico del movimiento, que era Solidaridad Nacional, que había sido un diario anarquista, Solidaridad Obrera. Estuve ahí hasta que empezaron a llegar informes policiales, intentaron entonces pasarme a la prensa, y al final, para colocarme un poco ante la espada y la pared, me dijeron: para que te metamos en plantilla has de traer el carnet del movimiento, meterte en la Falange.
Pues ya dije, mira, hasta aquí hemos llegado, pero a partir de ahora no quiero ni engañaros a vosotros ni engañarme a mí mismo. Entonces me quedé en la calle y dejé. Pues jugabas hasta cierto punto, ¿no? A nivel personal, en aquel momento usted se casó con su compañera de facultad, Ana Sayés, el 16 de diciembre de 1961. ¿Cómo era ella? ¿Qué tipo de mujer eligió Vázquez Montalbán para compartir su vida? Yo tengo la sensación, la he tenido siempre, de que fue ella la que me eligió a mí. Pero, y se correspondía a ese microcosmos de progresistas de universidad, con algunos rasgos comunes. También ella venía de una familia militante también, de antes de la Guerra Civil, como la mía, pero no fue esa la condición. Eso fue quizá un aspecto ambiental que influyó en que, por lo tanto, eso hacía que la comunión de los santos dentro de la facultad significara que nos viéramos todos los días los que más o menos participábamos de esa comunión de los santos, ¿no? Y entonces era del Felipe y era del Spesuc, ¿ya? Y nos teníamos que ver pues para tirar octavillas hasta para programar actos culturales, entre ellos lecturas poéticas de Blas de Otero, de Jaime Gil de Viedma, de Barral o de todos estos poetas, y eso obligó a una relación de la cual derivó pues una relación amorosa y finalmente pues lo que todo se llamaba relaciones prematrimoniales, que casi siempre conducían al matrimonio como Dios manda, porque aún pertenecíamos a una generación timorata con respecto a eso, ¿no? Las generaciones que vinieron después se hincharon a practicar relaciones prematrimoniales sin llegar jamás al matrimonio. Yo les envidiaba profundamente. A pesar de su imagen más bien dura y poco dada a sentimentalismos, ¿creyó Vázquez Montalbán en el amor? ¿Qué fue el amor para Vázquez Montalbán? Me obligó usted a sacar una canción de Karina, una cantante que tuvo mucho éxito. Sacar canciones le encanta. Sí, sí, pero es una canción que ya debe estar olvidada. Que sea, no es posible el amor, es un sueño romántico, ¿no? También era del dúo dinámico, un conjunto de aquella época. El amor es tiene una fase inicial en la cual es realmente existente, si se puede llamar de esta manera, después admite una variada gama de eufemismos, ¿no? Esa primera etapa es realmente envidiable experimentarla y sobre todo hay que desear no experimentarla una sola vez. ¿Pero por qué es pasión? Porque es capacidad de negación de ti mismo, capacidad entonces de una alienación que implica la aceptación total de otro, que no es ya una alienación religiosa, sino que está en otra dimensión, y si esa alienación además tiene una plasmación de carácter corporal, es una situación maravillosa, quizá la más maravillosa por la que se puede, y como es tan maravillosa, pues en general no dura mucho tiempo, ¿no? Pero, y luego, pues a esa situación inicial en la que te comprometes con otra persona hay que llamarle de muchas otras maneras. Y siempre son maneras que te ayudan, en cierto sentido, a sobrevivir y a realizarte, pero que no te has de autoengañar como para creer que se parezcan a ese momento inicial. Don Manuel, entonces usted fue partidario de volver a buscar alguna otra relación que sí te pusiera otra vez en esa tesitura inicial. Eso no sé, es partidario, eso viene o no viene, ¿no? O hay gente que es buscadora de esas situaciones, yo me reconozco no buscador de esas situaciones, pero si viene, yo creo que sería no legítimo no asumirla, ¿no? Es como volver a vivir. Poco después, usted y su mujer serían encarcelados por participar en una manifestación no autorizada. Qué barbaridad, ¿no? Es que fue tragicómico, si usted me permite el empleo de la... Porque mi atestado judicial, uno de los motivos para condenarme a 3 años de cárcel fue haber cantado Asturias, patria querida. No lo puedo creer. Que me parece que no sé si continuará existiendo en estos momentos el Estado de las Autonomías, pero es el himno oficial del Principado de Asturias, ¿no? Y jamás los asturianos han tenido el rasgo de nombrarme hijo predilecto, que yo creo que me lo he merecido. Quizá de los que más nos hemos merecido fuimos aquella caída universitaria en la cual también figuró un tal Salvador Clotas, y que luego tuvo un alto cargo en el PSOE, y uno de las acusaciones era por haber cantado Asturias, patria querida. Había otras acusaciones, por ejemplo, empezamos a gritar huelga general y acabamos gritando muera el general, pero eso era un matiz simplemente, quizá un error motivado porque los gritos de la multitud no acabaron de concertarse bien, ¿no? O sea, Asturias, patria querida le llevó al trullo.
Pues fue una de las causas, aparte de que suponían que yo era uno de los dirigentes de aquello, pero consta en el atestado judicial que cantamos esta canción. ¿Sí? Fue cuando su mujer estuvo en la cárcel también con usted, ¿no? Sí, allá la llevaron, tuvo una condena inferior, la llevaron a la cárcel de mujeres, que estaba entonces en la misma modelo de Barcelona, y luego ya la trasladaron a otra cárcel diferente, pero mi estancia en la modelo de Barcelona coincidió con la de ella. Y en cierto modo, estar en la cárcel era una especie de credencial antifranquista. A mí me fue muy bien, desde el punto de vista del credencial, porque como colaboraba en un diario que se llamaba La Soli, Solidaridad Nacional, que era del movimiento, pues algunos camaradas, yo entonces ya estaba metido, me miraban con una cierta reticencia, ¿qué hace este en un diario? Cuando el diario me encargaba hacer la información, por ejemplo, el 18 de julio, ¿no? O la de la visita de Franco a Barcelona, imagínese usted la tesitura. Y finalmente, cuando ya me pidieron el carnet, pues ya me marché y me quedé en la calle de una manera bastante dura, ¿no? Pero que me detuvieran, que pasara por, ya era la segunda detención además, que pasara por el Tribunal Militar, eso ya me dio carnet de identidad antifranquista, sí. ¿Usted nunca pasó factura por los años perdidos? Ni siquiera he recurrido a eso que han hecho otros de pedir una indemnización por el tiempo, en parte porque me da una cierta vergüenza, ¿no? Pero cuando considero que hubo gente que se pasó 25 años de cárcel, 30 incluso años de cárcel, algunos pasaron 5 años incomunicados en una celda, por todo ello, yo que al final, ayudado por la muerte de Juan 23 y el indulto, me pasé un año y medio, me parece cómico el sacar partido de esa, ¿no? De eso, lo que sí he intentado por todos los medios, que no se perdiera la memoria de los que habían jugado buena parte de su vida en esa operación, ¿no? De ética, de luchar contra el franquismo, sobre todo esos testimonios espléndidos, ¿no? De gente con 25 o 30 años que luego salió y ni siquiera recibió la compensación de ser diputado. Una vez en la calle le prohibieron escribir en los periódicos e incluso careció de pasaporte. Esos años sí que serían los más duros de su vida, supongo, ¿no? Pues he de reconocer que sí. Por unos años, además, coinciden con la etapa en la que ya empiezas a ser un adulto, aunque sostengo, estoy muy de acuerdo con Dostoyevsky, que me parece que su adolescente tiene 40 años o 50, y la adolescencia puede durar muchísimos años. Pero sí de una sensación de infrautilización, de infravaloración, de tenerme que dedicar a los más diversos oficios de la escritura para poder sobrevivir. Pero luego con los años descubres que también han sido años de formación, años de aprendizaje, y que por lo tanto pues que ya forman parte de un balance global, que es en definitiva lo que cuenta. Tras 1969 participó en muchos proyectos periodísticos. El mítico Triunfo o Cuadernos para el Diálogo. ¿Qué recuerdos guardo de aquella época? Tengo que recuperar otra vez el concepto de milagro, ¿no? Yo había propuesto a Triunfo, me había quedado sin trabajo, había encerrado una revista que se llamaba Siglo XX, que solo nos la dejaron editar durante 6 meses, y a Fraga, antes de que se aprobase su ley, quiso quitarse de en medio todas las publicaciones que pudieran molestarle. Y entonces envié un proyecto de Crónica Sentimental de España, que era hacer una historia de las vivencias que no formaban parte de la gran historia, sino de las costumbres, de los hábitos morales, sentimentales de la gente. El impacto de los medios en un país que por primera vez había experimentado medios de comunicación de masas, etcétera, etcétera. Este proyecto estuvo guardado en un cajón de Triunfo durante 4 años. Y un verano en el que, como siempre ocurre en las revistas, pues hay problemas de colaboración, uno está de vacaciones, pues la gente de allí, César Alonso de los Ríos, Víctor Márquez Reviviego, Aro Teglen, vieron que existía este proyecto y dijeron, vamos a encargarse a este señor. Bueno, César me conocía porque había estado en la cárcel y en líos políticos conmigo. Y recuerdo que era un día de verano, yo estaba pasando unos días fuera de Barcelona, recibo una llamada telefónica que si puedo escribir eso. No estaba en mi ciudad, no tenía libros a mi alcance, no podía documentarme, me pedían 4 capítulos, pero era tal la tensión, la sensación de oportunidad que aparecía, que me senté como un loco, nunca mejor empleado la palabra, y escribí los primeros capítulos de la Crónica Sentimental de España. Y fue tal el impacto que causó que me pidieron que continuara. Cuando publiqué el libro ya utilicé libros, pero en lo primero que publiqué en Triunfo era algo dictado exclusivamente por la memoria, con lo cual seguro que me he equivocado en algunas canciones. Y creo que significaba la primera aparición de lo que luego se ha llamado el pop aplicado a la literatura. El primer esfuerzo además de una generación que llegaba a los 30 años de recuperar sus raíces. Hasta los 30 años en general no se necesita tener memoria, ¿no? Y a partir de los 30 años sí.
Y porque curiosamente este trabajo mío coincide casi en fase de elaboración con Canciones para después de una guerra de Basilio Martín Patiño y con Memorias de un niño de derechas de Umbral, que de hecho eran esfuerzos muy parecidos y que hicimos cada uno por nuestra cuenta, que yo tuve la suerte de hacerlo emerger antes gracias a lo de Triunfo. Lo cual demostraba que gente que habíamos llegado a los 30 años, estábamos ya necesitando de la memoria, lo cual quería decir que empezábamos a tener sombra. Y también, por favor, Hermano Lobo, Mundo Obrero, La Calle, Interview, ¿hubo algún medio que tuviera para usted una importancia especial desde el punto de vista personal? Por encima de todo, Triunfo, por lo que significó de salir del hoyo y de entrar en una revista mítica en la que todos queríamos colaborar o salir, ¿no? Y además, en el momento de despegue de Triunfo, como revista claramente de oposición dentro de lo que cabía. Eso ha sido para mí la gratificación profesional más importante que he tenido nunca, ¿no? Luego la experiencia de Por Favor, por cuanto yo era codirector de la revista en un primer momento con Forges y con Peric, y luego con Peric, y significó la posibilidad de intervenir muy activamente en la fase de la transición, inicial de la transición, y muy dramáticamente, porque nos cerraron la revista, nos la cerraban continuamente, o nos boicoteaban las portadas, fue un trabajo durísimo en la etapa terminal del franquismo. Pero sí que fue una revista que intervino creando opinión para el cambio, de una manera muy directa y muy arriesgada, y es una etapa que yo recuerdo con una gran satisfacción. Fíjese usted la importancia de esta revista que Pierre Vilar, en una de las ediciones de la historia de España, del Quesage, de aquella colección de Press Universitaire, dedicó la portada, aparecía ahí un dibujo de Forges de Por Favor, dibujo de Forges sobre Pasionaria, de Por Favor, como síntoma de la etapa de cambio que estaba experimentando España. Y dígame, ¿hubo muchos periodistas en España escribiendo al dictado? En la etapa de... hay dos maneras de escribir al dictado. En una etapa de dictadura, unos son profesionales del dictado, son del régimen, y el régimen les dice, ahora la consigna tende aquí, por aquí, por allá, y obedecen. Y otros escriben al dictado porque se sienten partícipes de eso, o porque no quieren discrepar y quieren sentirse cómodos. Aunque no lo parezca, nuestra situación democrática es muy parecida. Sigue habiendo los que escriben al dictado financiados directamente, o por no perder un estatus de vida determinado, y luego existe los que se integran a partir del concepto de lo políticamente correcto y no quieren salirse de lo políticamente correcto, y entonces acaban hablando todos lo mismo, y entonces la aparente pluralidad es una falsa pluralidad, son diferentes estuches, pero cuando abres el paquetito el contenido es prácticamente el mismo. Eso le produciría muchísima frustración, ¿no? Y ya era muy mayor yo en aquella época como para sentir frustraciones. Mis frustraciones derivaban de otros problemas más bien físicos. ¿De qué tipo? Pues que no se podía hacer cosas que antes podía hacer, y desde un punto de vista físico, y entonces contemplar una vez más o corroborar una vez más cómo funcionaban los mecanismos de ejercicio de una profesión tampoco me producía una frustración. Lo que cuando eso alcanzaba a nivel de prepotencia, ¿no? Recuerdo dos circunstancias que me irritaron de una manera muy especial. Una fue la guerra del Golfo y otra fue la guerra de Yugoslavia. Cuando me di cuenta que por el mecanismo de la supeditación al mensaje dominante o por el mecanismo de no escribir lo políticamente incorrecto, una buena parte de la profesión y de los intelectuales en un sentido mucho más amplio aceptaron las tesis oficiales tanto en una guerra como en la otra, creando a veces situaciones de asfixia de la auténtica libertad de expresión. Recuerdo que durante la guerra del Golfo actos públicos contrarios a la guerra fueron silenciados por todos los medios de comunicación el mismo día. Una de dos, o se habían puesto de acuerdo para silenciarlos, o jugaban a lo que entonces en fútbol se llamaba la táctica del fuera de juego, que consistía en que bastaba que el defensa central emitiera un silbido para que toda la defensa se adelantara y quedaran los jugadores contrarios en fuera de juego. Yo creo que alguien lanzaba un silbido, todos los medios se adelantaban y los que estábamos en contra de la guerra del Golfo o en contra de la guerra de Yugoslavia quedábamos fuera de juego. Dígame la verdad. ¿Usted qué sintió el día que oyó la noticia, Franco ha muerto? Una sensación muy parecida a la que sentía cuando me tenía que examinar de matemáticas. Como un vacío de estómago, una sensación de que tenías que pasar por una prueba difícil, que por otra parte te aliviaba porque se acababa el periodo de preparación y la ansiedad era la hora de la verdad, ¿no?
todas esas sensaciones las tuve, y naturalmente, no tengo por qué ocultarlo, brindé con cava. Usted conoció y entrevistó a los protagonistas de la transición, realmente. ¿Quién fue el personaje más impresionante de esa época, que a usted más le impresionara? En cuanto a los políticos que actuaron durante toda la transición, me parece que hay tres políticos muy interesantes y puedo decirse que a uno sí que yo estaba en sintonía con él, hasta cierto punto, pero los otros dos no, que serían Carrillo, González y Pujol. Creo que han sido los tres políticos que más han sabido jugar a eso, a ser político. En cambio, Carrillo para mí fue un pésimo secretario general, pero hubiera sido un magnífico político. El error de Carrillo fue en el año, lo cometió en el 36, cuando dejó el PSOE, porque él como secretario general del PSOE hubiera podido ser un político magnífico. Para un ser secretario general de un partido tan difícil como el comunista, eso le vino un poco ancho. En cambio, y los otros dos son políticos convencionales, políticos de poder, que quieren poder, y que lo saben hacer muy bien para llegar al poder y mantenerse, y en opinión los que tuvieron más nivel en ese juego fueron Felipe González y Pujol. ¿La figura de Suárez fue tan heroica como se dijo? Suárez era y es un personaje encantador. Yo a veces he utilizado para él el mito del general de la Rovere. El general de la Rovere era un general de la resistencia italiana, y una vez los Mussolini o su policía detiene a un delincuente menor que se parece mucho al general de la Rovere, lo infiltra en la cárcel y le hace jugar como tal general para conseguir información de los realmente resistentes. Pero este hombre se imbuye de tal manera de su condición de general de la Rovere que acaba asumiendo que le fusilen porque se niega a revelar lo que ha aprendido en el contacto, lo que se ha enterado, la información que ha asumido durante el contacto con los verdaderos resistentes. Sin ser Suárez, evidentemente, un delincuente en sus orígenes, pero su peripecia se parece bastante. Yo creo que es un hombre convocado por el rey y lo que había detrás del rey para dirigir la transición, porque venía de las filas del movimiento, porque representaba la juventud creadora, por así decirlo, dentro de las filas del movimiento, y que luego, en la medida en que va construyendo su personaje, el personaje del facilitador de la transición, se lo va creyendo y lo acaba asumiendo el día del golpe de estado de Tejero, cuando él y Gutiérrez Mellado estuvieron magníficos y Carrillo a la altura del desafío que les planteaba aquella entrada de los militares. Entonces ya era realmente el general de la Rovere. Que por cierto, sobre ese golpe de estado del 23F, usted supo cosas que nunca jamás se hicieron públicas, ¿a que sí? Sí, en parte me las contó Suárez, pero era una condición sine qua non para que saliera la entrevista que se la enseñara antes de publicarla. Le enseñé hasta 7 versiones u 8 y no tuve el permiso para publicarlas. ¿No lo tuvo? No, no, la entrevista esa nunca se publicó. ¿Y no nos puede contar nada ahora que ya no está, o que está arriba, o que quizá está en algún lugar que desconocemos? Es que yo no estoy en condiciones de saber, porque no he leído la prensa esta mañana, si Suárez me sobrevive o no me sobrevive, ¿no? Por lo tanto, si Suárez me sobrevive, no estoy en condiciones de revelar el secreto. Y supongamos que no le sobrevive. Es que es mucho suponer. Pues hacemos un intermedio, así nos puede decir algo. Le he dicho a usted hace tiempo, hace ya rato, en esta entrevista, que no me fío del injusto término medio. En todo caso, ¿cuál fue su opinión sobre la figura del rey y su papel en la transición? El rey, yo creo que tuvo dos. En primer lugar, tenía una advertencia histórica, dos advertencias históricas bastante serias. Primera, la de su abuelo, Alfonso XIII, que jugó con militares y se jugó la monarquía. Segundo, su cuñado Constantino de Grecia, que hizo exactamente lo mismo y se jugó la monarquía. Y tercero, su padre, que estuvo jugando al ratón y al gato con Franco y que acabó siendo ratón, más que gato, en esa operación. Eso eran enseñanzas históricas importantes. Luego tuvo asesorías, algunas reveladas y otras no reveladas, entre las cuales, sin duda alguna, funcionó el Departamento de Estado, funcionó las internacionales europeas, algunos jefes de Estado europeos, como Giscard d'Estaing. Estuvo muy asesorado de cara a cuál debía ser su papel como rey, que debía derivar del autoritarismo que heredaba del sistema franquista a rey constitucional, que reina pero no gobierna.
Claro, ese aprendizaje era muy difícil a priori, pero sobre todo fue difícil en la práctica, por cuanto como jefe de las Fuerzas Armadas él tenía que departir con mucha frecuencia con los militares, con el poder, que eran militares todos ellos franquistas. Franquistas, aunque hubieran tenido veleidades, hubieran conservado veleidades monárquicas por orígenes o por formación a lo largo de toda su vida. Claro, este clima de partir con militares, que supongo yo que todas las tardes cuando departían se le quejaban de lo mal que iba España, de que se iba a romper, que si los vascos, que si los catalanes, que si tal, que si cual, pues le llevaron en muchos momentos a callarse demasiado. Le llevaron a adoptar silencios que pudieron ser interpretados como silencios cómplices. ¿Cómo valoró con el tiempo la década larga de poder socialista? La década socialista me pareció que era una oportunidad histórica extraordinaria, una formación política vencida en la guerra civil, 7 años después de la muerte de Franco se convertía en hegemónica y con una mayoría social aplastante, lo cual era, realmente invitaba a crear unas grandes expectativas. Luego me parece que se produjo un fenómeno perverso, y es que más que ellos cambiar la cultura del poder, fueron cambiados por la cultura del poder. Y acabaron aceptando todas las convenciones de la cultura del poder, que se plasma ya como grado máximo en esa frase de Felipe González cuando dijo que también había que defender la democracia en las cloacas. Claro, cuando un poder socialista nuevo, además, que no se había quemado ni en la guerra civil, ni prácticamente en la posguerra, que si hay que decirlo todo, ¿no?, resulta que asume todas las convenciones del poder de siempre, está en vías de no cumplir un propósito fundamental para la izquierda, que sería un cambio ético de las relaciones de poder. Y eso al final se culmina cuando se descubre lo del GAL, o cuando se descubren las corrupciones, que a mí me afectaron las corrupciones económicas muchísimo menos, ¿no? En cambio, lo del GAL sí que me sentó como un auténtico puñetazo en el estómago, ¿no?, porque significaba aceptar que también podía haber checas democráticas. De modo que fue una frustración grande. Sí, es una constatación hiriente, y sobre todo la que eso pueda estar luego respaldado y asumido por gente que tú conoces, que aprecias, que han leído lo mismo que tú, que han sentido lo mismo que tú, que han pasado por experiencias parecidas y que por disciplina partidaria acaban tragándose ese sapo. Eso me pareció un daño tremendo, ¿no? Un daño tremendo al colectivo. El obligar al colectivo a jugar luego a la gallinita ciega en torno a la prisión de Guadalajara cuando se detuvo a uno de los responsables del GAL, ¿no? Eso era una manera de trasladar la culpabilidad de unos determinados señores que habían asumido, por decisión ética incluso, es posible asumirlo así, determinada interpretación de la ética, trasladar esa culpabilidad de un grupo a todo un colectivo, lo cual implicaba quemar toda una expectativa de cambio y toda una expectativa cargada de valores éticos. Sus colaboraciones con El País marcaron una época del periodismo, eso es evidente. La importancia política y sentimental de este diario fue innegable, ¿no lo cree? Sí, El País fue el diario que todo el mundo hubiera querido hacer y en el que todo el mundo hubiera querido colaborar, y en el que y que yo creo que fue un referente cultural para toda la para todo un espectro de la sociedad española que podríamos llamar progresista, ¿no?, en un amplio espectro que va desde el centrismo a la izquierda, ¿no? Con el tiempo, cuando se convirtió en un aparato de poder en sí mismo, fue instalándose y convirtiéndose en una parte más del establishment, sin dejar, durante un largo periodo, al menos en el que yo estuve en él, yo colaboré, de marcar todavía expectativas de que era una alternativa de lectura a través de un filtro de progreso de lo que podía ocurrir. Por supuesto, no es necesario preguntarle por su relación con Cataluña, pero ¿por qué no escribió en catalán? Yo no escribí en catalán, primero porque mi familia, por los dos lados, eran inmigrantes. Por parte de mi madre venían de Murcia, por parte de mí de Cartagena, por parte de mi padre de Galicia. Mi madre, que ya nació en Barcelona, se había catalanizado por su oficio, era modista y por tanto tenía que relacionarse con sectores que se había catalanizado. ¿Y por qué catalanizarse en aquella época antes de la guerra civil? Era muy fácil, la vida en el barrio, en los barrios, se basaba en la coexistencia del proletariado catalán y del proletariado inmigrante. Tanto la transmisión de la lengua era facilísima. Mi padre, en cambio, es un inmigrante de los últimos años de la República. Después la guerra, la cárcel. Cuando sale de la cárcel, y como mi madre tenía que trabajar, la lengua que yo hablo es la lengua de mi abuela, que es el castellano.
cuando mi padre sale de la cárcel, se impone el castellano como lengua. O sea, como lengua familiar, yo estoy dentro de la dimensión del castellano. En el colegio estaba prohibido el catalán. En la comunicación, en los medios de comunicación estaba prohibido el catalán. Yo no tenía en casa una biblioteca ni en castellano ni en catalán, pero si tenía algún libro lo tenía en castellano, de Fernández Flórez o de Blasco Ibáñez o de Vargas Vila o alguna enciclopedia de Gicken. Y entonces, claro, yo no tenía en mi casa el acceso a un patrimonio cultural catalán, el inmenso patrimonio. A eso solo tuve acceso de una manera clara cuando llegué a la universidad. Pero entonces ya mi código lingüístico está formado, mi relación entre lo que pienso, lo que creo y la lengua está ya formada, ¿no? Pero ya, en algún momento no se sintió aislado por no escribir en catalán. No, al revés, en una primera etapa estabas muy acompañado porque teníamos Es que más, le sucedió a mucha gente, ¿no? Teníamos, yo creo, en un primer momento más situación de privilegio los que escribíamos en castellano que en catalán, ¿no? Porque teníamos el respaldo de años de normalidad del castellano y en cambio de años de no normalidad del catalán. Cuando empezó a haber conflictos es cuando, después de la transición, cuando empieza la transición y el catalán va recuperando espacios sociales, ¿no? Aparece un diario, uno, aparece una cadena de televisión, los rótulos de las tiendas, de las calles, y eso va creando una sensación que yo siempre califiqué de zoológica, como si te estuvieran recordando el territorio, ¿no? Es decir, aunque seamos humanos, en cierto sentido nos orinamos en cuatro esquinas, ¿no? Y marcamos un territorio. Y el territorio lingüístico lo teníamos controlado los escritores en lengua castellana. Cuando empezamos a ver que se aparecían otros en otra lengua, no, ya estaban, pero que iban ganando territorio social, se produjo una sensación de incomodidad. Por otra parte, los que iban ganando territorio, pues a veces lo ganaban con algún cierto afán de desquite. Y eso creó algún conflicto, pero como en buena medida los escritores, al menos que teníamos una actitud progresista, habíamos apostado por una normalización del hecho catalán, tampoco fuimos tan hostigados como pueda parecer, como a veces se construyó todo eso desde prensa interesada por parte de Madrid, concretamente ABC desencadenó una campaña sobre el genocidio del castellano en Cataluña, que la utilizó para romper el pacto Pujol-PSOE. En cuanto funcionó el pacto Pujol-Aznar, se acabó el genocidio. El conjunto de su obra puede considerarse un poco como los episodios nacionales de finales de la dictadura y la transición. Quizá, ¿no? Yo lo he llegado a pensar eso bastantes veces, aunque no ignoro que sobre la prosa de Galdós cayó el adjetivo de garbancera. Pero luego me he dado cuenta de por qué, cuando esos libros se han traducido, y en cambio el drama de los grandes escritores españoles del XIX es que no se tradujeron, ¿no? Por ejemplo, La regenta de Benito Pérez de Galdós no se tradujo al francés hasta el año 94. Lo cual, y en cambio en aquel mismo año, pues se podía traducir una novela que ya acababa de publicar seis meses antes, o Muñoz Molina, otros escritores de la época, ¿no? Lo cual es también una injusticia literaria evidente, ¿no? Pues yo no he tenido tan claro eso como cuando a la vista de esas novelas han sido entendidas por otros públicos, que yo creo que la transición que reflejo es más amplia que la estrictamente española. Y cuando a posteriori, siempre de una manera posttextual, he tratado de explicarme por qué, yo creo que Carballo, por ejemplo, en la serie Carballo, o los personajes del pianista, o de la autobiografía de General Franco, o del estrangulador, reflejan ese fracaso de la expectativa de los años 60 a medida que se va acercando al final del milenio. Si nos fijamos en los años 60, son unos años de boom económico y además de boom cultural y de expectativas. Coincide la revuelta hippie, la posibilidad de revoluciones blandas y benévolas, la libertad sexual con la píldora, la sensación de que la libertad del cuerpo a través de un nuevo sentido de la música que libera el cuerpo tanto como la imaginación, todo eso crea una expectativa de cambio extraordinario. A lo que se aplicaron las dos décadas posteriores fue a reprimir todo eso, en un movimiento de reflujo tremendo. A una idea de progreso infinito e inacabado le sucedió una idea de que el progreso se había terminado, de pesimismo económico, de quiebra del mercado de trabajo, de quiebra energética. 20 años después, palabras como esperanza, futuro, no tenían sentido. Y yo creo que Carballo eso lo ha reflejado, y mi novelística en general, y la poesía también que he escrito en ese periodo, y el ensayo lo ha reflejado. Esa sensación de que todo era posible en los años 60, y ese miedo al futuro, y casi desaparición del futuro como religión, tal como lo había propuesto Bloch, que al final del pasado milenio, y pues parecía que la gente ni siquiera podía pronunciar la palabra. La verdad es que fue una maravilla todo lo que me dijo sobre Carballo y su intención.
es que la aportación, su aportación al mundo de la novela policíaca española fue fundamental. Pudo decirse que en cierto modo fue el creador de un género con apenas tradición en este país, ¿no? A posteriori puedo llegar a la conclusión de que más que una, que en efecto, que marqué una alternativa a la novela policíaca que se había escrito, abriendo la puerta a que dejara de ser policíaca. Me explicaré. El adjetivo policíaca implica la fidelidad y el respeto mimético a un género. Y yo creo que la clave de la mejor novela policíaca de esta segunda mitad de siglo ha sido violar los límites del género. Y así, cuando podemos hablar de Leonardo Sciascia como un novelista policíaco, tú te lo lees y estás asistiendo a un despliegue sincrético de tecnologías, de posiciones filosóficas, de posiciones de escritura riquísimas, que van desde la novela policíaca hasta la derivación de la literatura judicial italiana posterior a Manzoni, la ilustración, en balde uno de los libros de Sciascia, Cándido. Todo eso aparece ahí como una especie de juego de sincretismo. ¿En algún momento de su vida se sintió minusvalorado desde el punto de vista literario, don Manuel? Yo creo que esa es una sensación que tienen todos los escritores, menos aquellos que se convierten en un mueble. Hay algún tipo de escritor que ya es un mueble, que se ocupa las presidencias, emite los diagnósticos finales ante cualquier circunstancia, y ese ya está tan imbuido de su papel de mueble en la gran decoración del Parnaso que no llega a los demás. Yo creo que siempre que estamos con una cierta congoja de que, quizá porque también partimos de la asunción de que no hemos escrito lo que hubiéramos querido escribir. Pero usted escribió de todo. Escribí de todo no quiere decir que escribiera aquello que yo quería escribir, para lo que yo me sentía preparado para hacerlo y quizá nunca lo conseguí. Aquella gran obra que piensas, aquí está hecha, ¿no? Aquel gesto de Miguel Ángel cuando termina la estatua y le da un golpe y dice, habla, ¿no? Y quizá seguimos escribiendo los escritores porque tenemos la sensación de que aún no hemos llegado a eso. Sé que usted valoró mucho su obra poética, que también fue amplia. ¿Podría recitarme alguno de sus poemas? Me lo voy a recitar el primer párrafo del primer poema que yo pensé, bueno, esto ya se parece a algo, que se decía más o menos, siempre se espera un verano mejor y propicio para hacer lo que nunca se hizo. Y era muy Gil de Viedma, ¿no? Pero cuando lo acabé dije, bueno, esto se empieza a poder oír. Y luego me parece que jamás lo he publicado. O lo he publicado como un collage dentro de otro poema, pero jamás le he dado valor como poema individual. ¿Su relación con la muerte fue buena o problemática? Mi relación con la muerte de los seres queridos fue mala siempre. Siempre tuve una sensación de estafa vivida a través de los otros, ¿no? De fracaso, ¿no? Quizás eso también me proporcionó la medida del éxito, en el sentido de que el fracaso final es inevitable y que ese fracaso convierte la apuesta vital en muchos momentos en una absoluta estafa, ¿no? En parte porque le daba también una posición pesimista ante la operación de nacer a los demás que tuvo mi padre. Siempre tuve la sospecha de que mi padre pensó durante muchísimos años que el mejor favor que podía haberme hecho era no haberme parido, ¿no? Porque tenía una visión muy pesimista del hecho de vivir, de la operación de vivir. Luego, lo que más entristece es la desaparición de los que forman parte de tu propia vida, porque van destruyendo tu propia memoria y tu propia identidad, ¿no? Y a medida que van desapareciendo, una experiencia que te produce una sensación total de ese vacío es cuando te enfrentas a un álbum de fotografías, de las cuales tú solo ya reconoces unas cuantas, pero que todas las demás dependen de gente que no te podrá decir jamás quiénes han sido. Con lo cual, en cierto sentido, esas personas que están ahí vuelven a morir. Eso me ha provocado siempre una gran sensación de angustia. Y a veces he tratado de reflejar personajes. Por ejemplo, en una novela tenía esa pulsión muy clara, en El pianista, que yo pensaba que si tú no los tratabas en esa novela, nunca más serán recordados. Y hay fragmentos enteros de la novela consagrados a personajes de mi infancia y de mi calle, que pienso que gracias a esa novela algún día alguien podrá pensar que existieron realmente. Por último, don Manuel, después de esta larga conversación, díganos algo que quiera añadir a modo de epílogo de su existencia. No tengo de momento ningún epílogo.
a partir de una convivencia más larga con la postrimería, quizás se me ocurra algo que pueda ser la sanción. De momento no tengo un epílogo afortunado, lo suficientemente afortunado como para que funcione como final feliz de este encuentro. Me parece que dejé algunas recomendaciones de lo que se tendría que hacer, de qué seguros tenía, qué cosas. Seguro que he dejado alguna recomendación de ese tipo, de cómo tratar algunos inéditos, pero sobre todo pensando en el provecho que les puedan sacar los que han quedado detrás de mí, no solamente provecho material, sino provecho de otro tipo, y por el miedo a que cosas que yo había iniciado, que había dejado casi acabadas, quedaran en esa situación incómoda de lo inacabado. Pero en cualquier caso, don Manuel, me niego a terminar de esta manera tan pragmática. Usted, que siempre fue tan ingenioso, díganos una frase, la última, aquella que eligió para decir adiós, para despedirse del mundo. Pues no sé si me despedía, no recuerdo demasiado bien porque estaba tan confuso en aquella circunstancia, no acababa de creérmelo, pero seguro que se me ocurrió alguna frase a lo Rosebud de Orson Welles al final de Ciudadano Kane, ¿no? Y mi Rosebud particular es una imagen, por una parte es una imagen, que es un puñado de aceitunas negras y un pedazo de pan caliente, que fue una parte de una vivencia de infancia, ¿no? Y por otra, una frase que se me ocurrió, la desesperada, cuando un catedrático de instituto, yo me examinaba por Olive, me preguntó, díganos usted un ejemplo de pareado. Y yo me quedé horrorizado, no se me ocurría ningún pareado en aquel momento, y dije, quien calcula, compra en SEPU. Muchísimas gracias, Manuel.